Fica, manda la fica. ¿Ya estamos en vivo?
Ok, muy buenas tardes, noches, tengan todos, señoras y señores, que nos acompañen el día de hoy en este stream que vamos a estar aquí llevándoles este match de la Copa de Counter-Strike 1.6. Acá, pues no sé cómo le pusieron a LA Sports o GDL Lethal Killers. Y pues vamos a tener aquí estos dos teams, Alpha contra Tryhards. Y pues, nada, señores, por ahí, ya anda por ahí, Kai, andas por ahí. Así es, señor Cross, ya estamos aquí listos, esperando que esto comience. Ya están los 5 y los 5, nomás ahí hay un pequeñito problemita con uno de los jugadores de Alpha Team, pero ya estamos listos para que esto comience. Ahí si quieres dar, hablar de las alineaciones. Ok, pues bueno, les vamos a decir quién está por cada team. Obviamente ahí lo estamos viendo, ya les puse ahí el tabulador. Está por el parte del equipo de Alpha. Tenemos a Donkey, tenemos al Bang 27, al Guarumín, al Nando y al PKDB. Y por parte del equipo de Tryhard, tenemos al Smoker WoW, al Homicida, a Alejandro, a Maya M. Ray y al Slow. No sé por qué aquí me pone como Shaggy, yo me cambié el nick hace rato. Pero pues bueno, estamos aquí ya esperando nada más que el admin que nos va a sancionar el match de hoy, que es Kai, nos diga que ya estamos listos. Ahí se ve que varios de esos son mis amigos, están, los tengo ahí en el Steam. Y pues tenemos ahí la bonita foto que tiene aquí la NES, ahí la chica Pac, que nos pasa el pack. Ando por ahí. ¿Cómo estás, NES? Y acá estoy. Bien, a punto de irme, nomás voy a acompañar un ratito y me voy a ir. Ah, ok, ¿y a dónde vas a ir, NES? ¿Vas a ir a comprar? Nadie lo sabe. Ok, queremos de eso, que vas a comprar, cuando menos fotos. Que se lo ponga, que se lo quite, foto, bueno, y pues bueno, ya están ahí la gente pidiendo el AU3, pidiendo que arranque este match, y pues vamos a esperar un momentito. Les comento, el 1.6 no tiene las facilidades que tiene el Global, entonces de repente si tengo que moverme entre ventanas, vamos a perder tantito el audio, porque es lo que voy a hacer ahorita, voy a minimizar una ventana. Y pues permítanme. Sí, pues ya estamos listos, ya a punto de empezar. Ya estoy por lanzar el LO3 para que esto comience. Y pues ahí vamos a ver quién es mejor de estos dos equipos. Ahí estuvieron esos Alpha Team metiendo mucha saña en los posts, por ahí los vi. Así es, a ver, vamos a mandarle saludos a los pocos que nos están acompañando. Bueno, no son tan pocos, ahí anda el Nigachu, el Acidox, el Marro, saludos al Marro. Ok, tenemos aquí un restart. ¿Qué mapa vamos a jugar? Todos dos. Es que creo que mejor quito el marco porque no nos permite ver los nicks, ¿cómo ves? Sí, a eso me refería con que no estaba bien hecho. Es que está hecho para sí, Global, para CSGO, sí. Entonces ahí lo pusimos nomás para que se viera bonito. A ver, saludos al King Pros también, para que no esté llorando. Para todos, aquí es mi casa, es como mi casa, la gente que conozco y todo. Porque pues generalmente estamos transmitiendo torneos que no son de México. Pero pues hoy sí. Y se están quedando un poquito en avión, pero bueno. A ver, díganme cómo se ve el stream hoy, si les gusta. Dice Lugo, ¿sabes qué clase de CSGO? Es la versión Minecraft, Hugo. Saludos, Nigachu, saludos, Cresto. Para todos tenemos hoy. Bueno, señor Cross, ya vamos a arrancarlo, ¿eh? Ok, ya vamos a tener lo 3, señores, estén muy atentos. Ya por ahí, Alejandro le pegó muy bien aquí, ok, tenemos el Live on 3, señores, vamos, ¿arrancamos con Knife Run o ya por baneo de mapa? No, va Knife Run. Ok, sí, es un Best of One, normalmente cuando es un Best of 3, si sí hay Knife Run en cada uno de los mapas para escoger lado, en este caso no es así, ya hubo baneo de mapa. Entonces, pues ya están acomodados como van a jugar. Y pues esto ya es el Pistol Round, señores. Vamos a ver aquí. Ah, no. No, es Knife Round. Sí. Ahí se están dando
fierro por todos lados. Y me quedé ahí pasmado porque pues normalmente el CSGO tiene autodirector. Y pues bueno, aquí la gente de Tryhard se lleva el round y van a escoger si se quedan o se van. Al parecer decidieron cambiarse, van a arrancar de terroristas. Y ahora sí se nos va a venir el pistol round. Sí, ya nada más estoy esperando aquí que se cambie también Pack Sin. Ok, señores, pues no estamos acostumbrados a mover lo que es esto del 1.6. Lo hemos jugado por muchos años, pero lo del stream es otra cosa. Estamos acostumbrados al Global, que pues, prácticamente lo hace todo automático. Ahí si algún día tienen ganas de ver, pues también streamemos de eso. Probablemente mañana íbamos a tener uno, pero se suspendió para el domingo. Vamos a tener ahí un Best of Three, una final de Lower Bracket de la Copa 5K de Summer Cup. Y pues bueno, va a venir otro restart para comenzar. Ay, saludos al Gogo. ¿Qué onda, Gogo? ¿Cómo estás? Tres, dos, uno, y arrancamos con este que va a ser el pistol round de esta primera mitad. Vamos a ver, estamos viendo aquí al Wanumin que está echando un ojo medio. Aquí no se alcanza a ver mucho y se está yendo hacia B. Vamos a ver por otro lado aquí, Donkey está yendo hasta el pit. Va a tratar de darle inteligencia a su equipo. No hay nada por ahí, no se escucha nada. Vamos a ver por otro lado aquí, ya tenemos un smoke por medio. Bang ya está dándose un poquito back. No ve nada, no ve nada. Ok, aquí Nando cuidando Cat, ahí en una posición un poco descubierta. Si le entran como dioses, se lo van a llevar. Muy preparado aquí también. Ah, está ahí Paquecín también para hacerle ahí el trade. La ayuda mientras tanto. Aquí estamos viendo lo que está haciendo. Uy, están acá por larga. Ahí se bustearon. Está revisando, ya están saliendo. No saben que está viendo Pit. Ya lo vieron, vamos a ver. Le caen como boneros en quincena. Ese kill se lo lleva Slow. Y ahora sí, vienen las smokes. Van a cruzar. Ya está uno ahí arriba en Goose. Otros en City. Véntrale, entrale. Dos. Híjoles. Eran los que estaban allá cuidando Cat. Ya se los llevaron. Y ahora desde acá viene. Aquí el Smoker. Wow. Ya les regaló ahí una nade. Y se los echó un poquito para atrás. Ahora viene el Smoke. ¿No tienen la bomba plantada o sí? No alcanzo a escuchar. No, no. Aún no. Híjole. Híjole. Ve nada más que buena ahí. No alcanzó a llevárselo. Ahí viene esa flash. Vamos a ver si alcanza. Ya funcionó muy bien. Ya se llevó ahí andando. Y va a subirse un poquito ya a la caja. Xbox, él la está esperando. Sería bueno que levantara la bomba. No sé dónde está, no alcancé a ver. Vamos a ver la otra persona aquí que está intentando hacer. Ahí está, la bomba está muy arriba. Y pues está en un ángulo donde nada más ver la bomba, no necesita más. Que no la levante, solamente faltan 20 segundos. Ya la levantó en este momento. Ahí se le faltó subirle a los audífonos. Allá lo vio arriba y no le tiró. Y no sabe dónde está, no lo ha visto, yo lo vi. Le está dando la vuelta a la caja, de seguro. Y pues, híjole, aquí el Guarumín totalmente perdido en las estepas. Lo va a agarrar por la espalda. No, ya el otro. Híjole, se le bajó ahí al boost, al elevador. Y pues bueno, ya va a venir a levantarles la bomba. No trae kit. Oh, sí, sí trae kit. Mira nada más. Y pues, esta ronda va a ir para el equipo antiterrorista, que son los Alpha Team. Así es, señores. Una ronda que ahí los cities lograron rescatar, ya los terroristas entraron muy bien ahí al site, pero ese peque se llevó muy bien ahí dos con una nave. Así es, ahí hicieron mucho daño, ahí estaban los dos que estaban checando Cat, al final pues pudieron hacer algo ahí. Ya vio aquí Warumin que llegaron ahí a top mid, ahí les veo una flash, me doy un poquito back. Vamos a trabajar, vamos a ver que hay por otro lado Don, que acá en larga no tiene nada de acción. Ahí está piqueando, no hay nada. Vamos a buscar por otro lado aquí, Bang, a quien ve. Va a adelantar un poquito, no debería. Ahí con su Digo. Está viendo ahí túneles hacia City Spawn, no hay nada. Ahora va a ir túnel, Lower. Ahora aquí estamos viendo andando en Cat. Y los dos eternos en Cat. Ahí mira, bueno, eternos. Dos rondas, ahí se oyen los balazos. Y si están en Cat, mira, vienen aquí entrando. Uy, excelente ahí el Slow, dos Juan Deagles. Excelente ahí. Se llevó dos. En la cabezota tienen el site. Bajo su control van a plantar.
Ya no tienen nada de Cat, no tienen nada de Larga. Solamente quedan los de la rotación, que van a ser los que estaban allá medio y B. Aquí viene llegando Warumin con su FAMAS. Uy, jol. Alcanzó a pegarle uno. No supe a qué horas mataron al otro. Y pues bueno. Excelente. 1-1. El equipo de Tryhard con las Deagles, ahí rompieron madres muy bien Slow y también ahí Homicida, limpiaron muy bien el site de A, pero acaban de sacar un ICO, se podría decir, con puras pistolitas, la fuerza de las Deagles, lo que son aquí en 1.6. Así es, también en Global son muy poderosas, pero no sé, el skill es otra cosa. Bueno, vamos a ver, estamos viendo aquí al Slow con su compañero, están tratando de piquear aquí los túneles. Muy despacito, sin hacer ruido, sin mostrarse. A él trae la bomba, debería de haberla tirado. Porque si lo ven, pues va a aparecer en el mapa. Bueno, no sé, aquí no se ve exactamente como en el global. Ahí lo ves muy bonito. Ya hicieron un poquito de ruido. Viene ahí la flash, un smoke. Van a entrar a B. O sea, vienen de rush. Checa ahí los spots. Está uno arriba del plato. Ya lo escucharon. Ahí le dispara. Ya, excelente. Ahí Slow fue y lo buscó. Va a plantar la bomba. ¿Dónde están mis amigos? Échenme la mano. Ahí, para ventana, una nade, una flash, también les cayó del otro lado, completamente cegado. Vamos a ver por ese lado, Alejandro, que desde túneles. Híjoles, no, pues. Ahí están teniendo control, ya alcanzó a ver a alguien ahí, pero esa flash no le ayudó. De todos modos, sus compañeros tienen todo el poder y pudieron controlar el site. No hubo retake por parte del equipo de Alpha. Y pues 2-1 el marcador, favor a la gente de Tryhard. Excelente round ahí de Tryhard, limpiaron muy bien B. El poder de Slow, Slow está entrando con todo. Muy bien los entry kills y los demás agarrando los trades. Excelente, muy bien ahí el equipo de Tryhard. Así es, ahora vamos a ver. Ya vieron que les funcionó muy bien B y al parecer van a volver a trabajarlo. Aquí viene el homicida que también es alguien. Uy, ahí dos nades hicieron algo de daño. Excelente, ahí tienen ya. Ya entraron al side, Alejandro se llevó esos kills. Ahí revisando todos los ángulos. Ya entró uno. Ahí estaba su compañero para hacerle un paro. Ahí Alejandro. Y pues ya me tumbaron Alejandro. Y pues ponte las pilas, carnal. Ahí le va una nade a las puertas de B. Sabe que están por ahí. Ahí le está spameando la puerta. Vámonos para atrás. Escóndete. ¿Dónde está mi gente? Y pues ahí el smoke también ayudando. Pues se acabó esta ronda. Y es la número 3 a favor del equipo de Tryhard. Mira que el equipo de ahí de Alpha Team está comprando muy mal, ¿eh? Ahí vi varias famas en vez de haber hecho un eco para poder comprar esta ronda bien full, todos bien. Van a tener que hacer otro semi-eco esta ronda. Y pues malas noticias, ¿eh? Porque el equipo de Tryhard está con todo. Así es, vamos a ver aquí. ¡Ay, a una WP medio! ¡Vámonos, vámonos! Dice el homicida. No alcanzo a ver si le pegaron. Ahí, dos, ya, excelente. Y va a buscar, vio dos de granada. Sabía que había dos, lo buscó muy bien, pero no pudo llevárselo. Ya entró ahí Alejandro haciendo el trade. Va a regalarles una flash para larga. Híjole, sabe que hay alguien allá porque ya su compañero caer. Ah, estaba en el cruce, debe estar en City Spawn o medio. Y pues plántale, mijo. Yo de aquí te cubro cuando menos cat. Tenemos bomba plantada. Estamos 2 contra 2. Vamos a ver. Acá le está haciendo Scat, carnal. Ya Slow se lo lleva. Kaiwarumin viene entrándoles. Aquí está ahorita en rampa. Vamos a ver si ya hizo algo de ruido. Ya debió haberlo alertado. Y pues no se puede llevar el kill en este momento. Se lo lleva. Les va a levantar la bomba. Y va a cortar un poquito la distancia para el equipo de Alpha. Esta ronda va a ser para ellos. Y pues va a quedar 3-2 el marcador. Y pues parejón, está bastante parejo. Uy, les levantó la WP. Ah, o la traían. Sí, muy bien. Ahí Humarín sacó la ronda. Está dando un carry muy muy bueno, 14-3, es un score bastante bueno y pues acortando distancias, 3-2 están muy parejos. Nando tiene mucho ping o no tiene nada porque no le marca. Vamos a ver aquí Warumin, el homicida se lo recetó allá desde City Spawn, perdón, desde T-Spawn. Estamos viendo aquí a Mayam, viene adelantando, está haciendo el eco al parecer, trae solamente una Glock. Vamos a ver aquí el homicida que tiene la AWP. Revisando ahí lower. No tienen ahí. Ah, alcanza. Excelente ahí el flick de la muñeca para llevarse al Pekesin que venía adelantando Cat. No más para él en esta ronda. Y va a seguir piqueando medio. Ya hizo un poquito de ruido. Y alcanzó a verlo. Le gualea, pero no alcanza a llevárselo. No vimos si le alcanzó a sacar sangrita. Sigue buscando ahí. Va a buscar el ángulo. Va a ir a apoyar a sus compañeros que están trabajando. Ve. No tengo el.
radar porque pues estamos en espectador y no aparece. Ahí un poquito de spam. Vamos a ver aquí a Alejandro, que él está revisando ventana. Ahí viene de todo ahí. Esas granadas que parecen globos de Cantoya, a comparación de las de Global, que las puedes lanzar recto prácticamente. Y pues, están los 5 de Tryhard, solamente 3 por el equipo de Alpha, entonces va a ser muy difícil el retake. Ya ahí se cayó Bang, uno menos todavía. Y pues, pélense, no, se van a quedar como los grandes ahí a morir junto con la bomba. Se acaba esta ronda y es una más para el equipo de Tryhard. 4-2 el marcador y pues... muy parejos, aunque hay un poco de diferencia, no es nada definitivo. Así es, mira, Slow y Gumarinis, puedes ver los scores. Super carry, ¿eh? Ahí para todos aquellos que tengan duda de cómo subirle la calidad, ahí en el abajo en el engrane, le pueden poner en modo fuente y se va a ver en una calidad muy buena. Así es, señores, yo sé que ayer estaban quejándose de que se veía muy feo. Aquí tienen calidad para que les explote el cerebro, suban a todos si quieren y su internet se los permite. Van a ocupar más o menos como unas 4 o 5 megas exclusivas para el stream, porque es más o menos en lo que estoy transmitiendo. Pero ábranle, ábranle para que vean lo bonito que se va a ver. Y pues estamos viendo aquí al homicida checando medio. Vamos a ver acá a Alejandro apoyando a sus compañeros que vienen pues, sin hacer mucho ruido. Aquí larga, tienen la bomba down, saben, ahí ya se escucharon ahí las famas. Excelente, ahí se lo llevó a Smoker, huevo. Alejandro no alcanzó a pegarle, pero pues, ahí le tiró, alcanzó a ver ahí a uno. Ahí busca al angulito. Sabe en este momento que hay uno ahí en rampa y en CT por la granada. Híjole, no alcanzó ahí, el reflejo no le dio para más. Y pues al parecer están haciendo como un fake, porque no entraron, solamente están haciendo ruido. Se va a quedar ahí Alejandro, ahí haciendo ruido. Pero pues no puede durar mucho el engaño, porque pues esto tiene que ser rápido. Vamos a ver, por el otro lado la bomba está totalmente... ¡Ay! Alcanzó a ver ahí. No, no sé si es su compañero el que vio ahí. Sí, debe ser. Así es. Vienen sin hacer ruido. Ya hace ruido, ya se muestra. Vamos a entrar, dice. Y ahí está el lado Lupe y Smoker. Se frena un poquito. Ahí está el spam. Debe estar en puerta. Debe esperar el próximo disparo y salir en el tiempo en que está recargando el AWP. Ya no se animó. Ya dice, ¿sabes qué? Tengo AWP. ¿Qué hacemos? Híjole, pues... la cosa sería salir corriendo. Si puedes ver a Pequecín, les está yendo por atrás con la USP. Así es, les va a caer aquí. Ya les cayeron, ¿eh? Tumbaron ahí el de ventana. Tumba el AWP, no. Híjole. Y en este momento ya tiene la bomba plantada. Pero pues, vamos a ver si Pequecín alcanza ahí con el AWP a hacer el pick, el kill. Híjole, ya en este momento llega Nando. Así era, tenían que trabajarlo entre varios. Y pues, esta ronda va a ser también para el equipo de Alpha. Y va a ser 4-3 el marcador. Y pues, ahí la llevan, muy parejos. Así es, señor Cross, 4-3, una y una, ¿eh? Ya esto se está poniendo muy interesante. La verdad es que yo no pensé que fuera a ser tan parejo. Pero qué bueno, están dando un muy buen match los dos. Así es, vamos a ver aquí cómo se acomodan las cosas. Vamos a buscar a ver al Warumin, que es el Top Frogger. Aquí está el mid. Ya le regalaron ahí una smoke, dos smokes. Pero dice, aquí alcanzo a ver cat. Si quieren adelantar, van a ser míos. Y sabe que están por ahí. Esa smoke sí le hizo algo de ruido. Ya no alcanzo a ver un carajo. Se posa y les da otra smoke. No, fue una flash. No alcanza a ver nada. Ahí se está apoyando con su compañero. Están cat. Ya le pasaron cat y no los pudo ver. Ahí por la smoke. Y ahí viene ahora. Debe estar el call. Ahí debe de salvarse ahí el CT. Debe de echarse para atrás para apoyar. Y mira, ahí hay un trade. Nando se lleva a Alejandro. Y Maya se llama a Nando. Y ahí está en la bola de ¿cómo se llama? Haciendo los trades ahí. En este momento ya tiene posición del side. Está la bomba plantada. Vamos a ver qué tiene aquí Bang 27. Hay un poquito fallo en cuanto a la IM. Ahí le avientan esa flash. No alcanza a hacer daño. Vamos a ver si tiene algo de reacción. No puede llevárselo. Ahí lo estaba esperando. Warumin entrando. No alcanza a llevárselo. Y pues esta ronda va a ser para el equipo de Tryhard. Y va a ser 5-3 el marcador. Y pues van 1-1, 2-1. No se alcanzan, no se han alcanzado a separar más de 2. Fíjate que Slow, aquí esta ronda, no sé si lo alcanzas a apreciar, pero se llevó a 2 con 8 de HP a los dos últimos, ¿eh? Así es, y pues vamos a ver ahora qué pasa. Están aquí trabajando en lo que es los túneles de B. Ya le regalaron ahí la bomba. Están entrando sin hacer mucho ruido. Vamos a ver aquí el Smoker.
sin nada de acción por el momento. No están haciendo ruido, no se están mostrando. Vamos a ver trabajando todos el site de B. Vamos a ver por parte de los cities. Aquí el Warumin están haciendo un full eco, al parecer. Ya se esconde ahí detrás de la cajita. Ya escuchó esa granada, sabe que es acá, debe de estar haciendo call en este momento. Bien cegado, no se va a mostrar. Los terroristas de cualquier manera, pues probablemente vayan a buscar ese ángulo. Por el momento todavía no. De repente ahí todos cegados, ya cayó por ahí el slow. Ahí está, ya se llevó, que quedó ahí bien escondido. Ya les pararon el rush, tienen la bomba ahí down. Ahí Warumin debe de levantar ese AK-47, ya lo tiene en su poder. Va a buscar. Y se acaba esta ronda que va a ser para el equipo de Alpha. Y pues, como estábamos diciendo, muy muy pareja este asunto. No hay nada para nadie, muy parejos. Cuando muy, no se alcanzan a separar más de dos. Más de dos rondas. Y pues, ¿cómo ves, Kai? Yo creo que esta cosa tal vez se pueda definir hacia un overtime, ¿eh? El mapa, siempre lo he visto muy inclinado hacia los terros aquí en 1.6. Y al parecer no está tomando la ventaja que debería el equipo de Tryhard. Así es, pues aquí el equipo de Alpha pues también está diciendo aquí estoy presente, no se las está haciendo tan fácil, no sé si, no sé un mapa que tengan muy trabajado, bah, por Dios, ¿quién no tiene bien trabajado a Dust 2? Pero pues probablemente el asunto sea más bien de, no sé si, cuánto tiempo tengan conformados los teams, tú sabes que más allá de lo que es el AIM, pues lo que es la sinergia entre los teams, y pues aquí ya están entrando al parecer con todo CAD. Aquí viene Warumin a apoyar a sus compañeros. Ya los vio largas. A ver, espérenme. Acá están uno. Ya se los paré. Sigan allá enfocados en Cat. Probablemente sigan por ahí. Querían hacer ahí una pinza, cerrarla con el de larga. Pero pues no se les hizo. Ahora estamos viendo. Ya se están desperdigando de nuevo. Porque al no poder entrar, pues, Cat, pues muy seguramente se van a ir aquí a B. Ahí le falló un poquito esa smoke aquí al Donkey. Se va a subir al plato. Vamos a ver por otro lado. Aquí Nando, checando medio. No ve nada, no tiene acción. Híjole, sigue siendo CAD aquí, Pequecín. Ahí les va esa smoke. Vamos a ayudarme un poco. Ya se escuchan los pasos por todos lados. Vamos a ver aquí. La bomba está a medio. Vamos a ver. O sea, asoma un poquito, no tiene nada. Va a irse para City. No sé. Está esperando ahí a ver si hay alguien lurkeando. No hay nadie. A ver si no lo agarran. No se va a ir a. Pero no alcanzó a llegar a ningún lado. El homicida sobre Cat. Ya se está dando back. Dice, no, pues ya valió. Bailó Berta aquí. Ahí vamos a aventarnos un poquito para abajo. Ya sabe, la bomba está allá afuera. Van a intentar recuperarla, pero ya va a ser difícil. Bien, pues no bien cegado, pero ya ahí Donkey se muere. No puede llevarse, lo deja un poquito liteado. Ahí le dejó 21 de HP. Y pues se va a ir a guardar el arma. Muy probablemente. Así es. Ya no hubo. No hubo más de piña y esta ronda va a ser para los de Alpha, que por primera vez empatan el marcador. Bueno, no, al principio 1-1 estuvieron, ¿verdad? Así es, iban, ganaron el pistol ahí Alpha y empató el equipo de Tryhard. Se vuelve a empatar la cosa, mira los scores. Repito, la verdad es que los carry están muy, muy, muy manchados. Muy strongs. Creo que el equipo debería hacer un poquito más. Si alguno de los jugadores de cualquiera de los dos, a excepción de Slow o Gumarín, se pone a matar al igual o poquito ahí, los van a hacer polvo. Los van a hacer polvo, así es. Y pues bueno, aquí estamos viendo al homicida trabajando acá. Ya tiene ahí un poquito de control, ya tumbó a uno. Está buscando ahí el ángulo, vamos a ver. Esa smoke ya le cayó, va a ir a piquear. Excelente, ya lo vio, ya lo tiene. Se lo lleva a su cuenta. Ya tiene control del side. ¡Uy! Ahí estaba uno más, que no contaban con su astucia. Ya le cayeron, y aquí Bobuser ya también pudo ayudar ahí a su equipo. Venía llegando ahí por City Spawn en la rampa. Y pues ahí se están preparando a defender el posible retake. Aquí el van llegando acá. No alcanzó a ver ni por dónde le cayeron. Y pues una ronda más para el equipo de Tryhard. Y pero muy parejos, la verdad. Sí, esto está muy, muy parejo. La verdad es que, ya te digo, una y una, dos, pero así tres rondas seguidas, pues solamente al inicio, pero no, o sea, cuando iban 3-1, pero de ahí en más ya no he visto nada que se despeguen ni nada. Así es, y pues bueno, vamos a ver. Aquí el Warumin con el AWP, checando medio, nada de acción, ahí se están diciendo cosas.
Tiene smokeado todo. Ahí le está echando un poquito de flash. Ya se dio back hasta puertas de B. Ahí les va. Ya se escucha ahí la corretiza. No alcanza a llevarse a nadie, pero ya sabe que es acá. Vamos a ver si alcanza a hacer algo. Ahí le está spameando a la pared donde son los sites para plantar. Tiene la bomba plantada. Va a ir a piquear. Es poco recomendable que pique con esa arma. Debería esperar ahí la rotación que lleguen sus compañeros. No sé cuántos queden vivos. Pues queda uno más, aparte de los dos que están ahí. Y pues va a ir a piquear por lower. A túneles. No, se va a ir a guardar la WP. Lo más sano. Porque sí va a estar difícil hacer el retake de este site. Mira ahí, el pequecín fue a arredar el arma. Ahí lo que tendrían que haber hecho es como hizo aquí el Warumin, guardarse. Porque pues, la siguiente ronda va a ser eco. Y pues, con lo que puedan. Y pues esta ronda va a ser también para el equipo de Tryhard. 5-7 el marcador y no se separan más de 2. Mira que ya ahí le está echando un poquito la mano al homicida. Y ahí sí se está notando la diferencia. Qué bueno va a ir por equipo de Tryhard que ya está... tomando un poquito más de ventaja, tiene que aprovechar el lado. Y pues por algo empezó de terror, ¿no? Quería empezar para asegurar algo. O tal vez tenga una defensa muy sólida y quiso empezar con lo difícil, quién sabe. Pues no sé, vamos a ver aquí qué pasa. Acá tengo un fulano del ZP jodiéndome. Que, ¿por qué le dije eso? Yo ni siquiera entro al ZP. No sé de qué está hablando el tipo. Que por qué le di slide y que no sé qué. Yo ni siquiera entro al server. Bueno. Me dan ganas de a veces de cerrar esos servidores porque ay carajo. Bueno, estamos viendo aquí al Warumin. Ahí dándole bus a su compañero que pues probablemente hubiera sido un fast cat hace rato, ahorita ya no. Pero acá los vemos a los terroristas trabajando los túneles. Van entrando B como dioses. Aquí Mindhat se queda aquí lurkeando. El homicidio entrando también. Vamos a ver. El Bobuse va a plantar la bomba. Está lloviendo de todo ahí afuera de B. No hay granadas. Flashes, nades. Ahí a la puerta le están spameando. Y ahí le va una flash. No, era una nade ahí por la ventana. Ahora una flash bien cegada aquí el BBC. Vamos a cambiar ahí el smoker. Ya vio que se me pasó uno. No más para él. Aquí para un lado, para el otro. Otro en ventanas. Es mío, me lo anoto, dice el smoker. Se acaba esta ronda para el equipo de Tryhard. Va a ser. Y pues 8-5 ya. Por primera vez hay tres rondas de ventaja. Sí, ya se empieza a solidificar más el equipo de Tryhard. Ya está atacando con más decisión. La defensa del equipo de Alpha Team se ve un poco más endeble. Endeble. Así es. Pues ahí disculpen. Así es, pues vamos a ver ahora qué pasa. Bien cegado aquí el BUC ahí metiéndose medio ahí con smokes, flashes. Y llueve de todo para todos lados. Vamos a ver si no cega ahí a su compañero. Probablemente sí. Ahí tienen un smoke me to be. Ahí no puede controlar Bobus ahí su spray. Se lo llevan, pero está el homicida para hacer ahí el threat. Ya vienen entrando por túneles. Estamos viendo aquí el smoker. Ya sabe que está uno ahí en gay spot. No, está un poquito más hacia puerta. Ahí debe de venir una smoke. Pues fue flash. Y pues preparándose para resistir los embates del equipo antiterrorista. Vamos a ver. Por otro lado, aquí el slow sobre el plato. El donkey bien cegado acá afuera. No verás, no, pues ya estás él solo. No debería ni siquiera estar ahí. Ya le cayeron por atrás. Debería haberse ido a guardar ese AK-47. Y pues esta ronda se va también para el equipo de Tryhard 9-5. Y pues ya se están separando. Están agarrando algo de calorcito. Si es ya última ronda de esta primera mitad, vamos a ver si se la puede llevar ahí Tryhard o acorta la distancia el equipo de Alpha Team. Lo está haciendo muy bien Alpha Team, no dejando a los que se les despegaran. Pero estas últimas rondas, B ha sido la debilidad del equipo de ahí de Alpha Team. Les han estado entrando muy bien. Y pues bueno, ya tienen ahí bien smokeado medio. Ya se les metió uno CAD ahí el slow. Les va a aventar algunas buenas nades. Smokes. Para entrar ya el Donkey se llevó al Maja. Vamos a ver, están intentando trabajar Cat. Ok, vamos a ver. El Slow se regresa un poquito a ver el Smoker. Ya se tardó, debería de estar pushando. Larga, ya se escucha. Se escucha que hay alguien ahí. Pues ya tienen control del site de A. Tienen la plantación de la bomba. Está uno ahí. Estaba, porque ya se murió.
Solamente quedan los dos que están por allá en medio. Uy, estaba uno llegando, Kat, pero ya dieron cuenta de él. Se acabó la acción. 10-5 el marcador. Se acaba la primera mitad y pues viene el cambio. Así es, señor Cross. 10-5. Esto, una buena ventaja, ¿eh? Al final sí obtuvo una buena ventaja el equipo de Alpha Team. Y pues muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Perdón, el equipo de Tryhard, Alpha Team no logró emparejarlo. Ahí disculpen que ando un poquito distraído, es que me están escribiendo mucho en el chat del Steam y esto de coordinar y castear no está chido. Así es, por ahí iba a venir Giacomo, que por los que no lo conocen es otro caster que normalmente castea conmigo y también anda por ahí casteando en Gamelta. Por allá ya lo han de haber visto más de alguna vez. Y pues vamos a ver qué pasa ahora. Aquí con Pequecín no hay acción. Vamos a ver aquí el slow. Ahí, bien, todo hacia medio. Y dice, ¿dónde? Se oyen bombas por todos lados. Ya está algo cegado. Viene aquí con una nade, una flash. Vamos a ver, se va a sumar la acción por dónde está. Al parecer, pues no se ve, vamos a ver. Están en larga, ya vienen entrando como dioses aquí. Alcanza a ver, ahí Warumin debió de no haberse parado absolutamente para nada. Ya no supieron qué pasó con esa flash. Pero ¿qué creen? Al parecer la acción buena está acá en B. Vamos a ver qué pasa aquí. El Donkey muy muy listo ahí para el primero que se asome. Se lo va a llevar. Ahí ese Smoke le va a ayudar. El primero es mío. Vamos a ver, me llevo el segundo. No alcanzó a llevarse el tercero. Vamos a ver aquí, Pequecín no alcanzó ahí a defender la bomba. Estaba en un spot pues muy obvio. Y pues aquí la escuadra de Tryhard se va a llevar esta ronda. Y es 1-0 el marcador en esta segunda mitad. Sería como el 11-5. Así es, sería esto ya 11-5. Aquí ya tengo el score. Que bueno, porque yo me hago bolas y aquí esta cosa que todo es manual es más difícil. Estamos acostumbrados al otro, al global. Pues bueno, aquí le están dando un fast cut a slow que va a ir. Pues no aprovechó, se hizo un poquito bolas ahí. Fue a asomarse. Según yo vi ahí alguien, hasta me espanté. Pero no fue así. Ya se baja, ahí están. Todos pusieron largo, entonces ya saben que es B. Uy, excelente aquí. Slow, ya se lleva el pequecín, va a venir aquí la flash. Entro con todos. Me llevo uno, ya alcanzó a ver el otro. Oh, nomás para mí. ¿Dónde está el que me hace falta? Recargo. Vamos a ver dónde está el que queda. En este momento cae el Warumin. Y pues va a ser 2-0 en esta segunda mitad. 12-5. Y pues creo que ya el equipo de Tryhard ya se está consolidando, ¿eh? Yo creo que se van a llevar este mapa. Si el equipo de ahí de Alpha Team no hace algo, se lo va a llevar. Ahí salió Nando por problemitas, entró un nuevo jugador, ahí les dimos chance. Así es, vamos a ver aquí Slow con sus técnicas para acercarse a lo que es puertas de larga. Va a adelantar aquí como los dioses, dice, estoy medio cegado. Alcanzó a ver uno, no le hizo de media vuelta, pero no pudo contra el Warumin, que con la Glock le dio wreck. Y pues mientras tanto, ya alcanzaron ahí a llevárselo, pero pues quedó ahí algo lastimado el team de Alpha. Vamos a ver, tenemos bomba down, está pidiendo ahí ayuda a Bobuser. Ya lo vi, aquí lo tengo, aquí en Church. Y se acaba esta ronda que es a favor otra vez de Tryhard. Y pues va a ser 13-5 el marcador. Más ventaja para el equipo de Tryhard. Slow, mira, 7-1, ya lleva 20 kills, lleva 27 kills en total. La verdad es que está dando un carry increíble. Yo creo que el demo de este match nos lo tiene que dar para hacerle algún movie. Un frag movie, sí, como no, vamos a ver aquí el Bubu C adelantando ahí esa flash para que no me caigan por la espalda. Y pues ahí se quedó muy quieto. Vamos a ver aquí el homicida. Ya los tiene muy cerquita. Los está esperando. Sabe que están ahí. Viene esa flash. Híjole. Por un momento pensé que no se iba a cegar absolutamente nada. Pero así se cegó. Va a ir a piquear en este momento. No está revisando. No le van a caer por medio. Se asoma. Angulito. No está. Ya les ganó. Ahí con la cara a la pared. Debe buscar un poquito más de ángulo. Exactamente ahí para estarlos viendo. Los está escuchando. Sabe que están ahí. Ahora, no sé el volumen como. ¡Ah! Lo estaban esperando. Sabía que estaba ahí Warumin con ese muy buen aim que le hemos estado viendo. Si creen que estaba un poquito bajo el volumen del juego, lo podemos subir.
Ay, como me vayan diciendo. Y bueno, aquí estamos viendo, tienen control del side aquí todavía el equipo antiterrorista. Ya se oyen balazos por todos lados, está cambiando aquí Maya. Vamos a ver por otro lado, Smoke está ahí apoyándolo aquí en el cruce. Ya, uno más para mí, dice Smoker. Vamos a ver, ya solamente queda por acá Donkey, que está en larga, dice, pues, ¿qué hago? Me asomo, me hago güey. Mi culo no, cómo no, ya habíamos quedado, se asoma, no tiene nada. Solo tiene una, digo, vamos a ver si alcanza a hacer ahí algunos one taps. Buscando el ángulo, buscando el ángulo. Ya vio uno ahí. Y pues nada más fue ahí a regalar su arma y su vida. Y esta ronda que va para el equipo de TryHard, que va 14-0, no, 14-5 el marcador. Así es, señor Cross. Creo que ya está muy complicada para el equipo de Alpha. No lo veo perdido, pero pues hemos visto comebacks mucho más cabrones en este juego, ¿eh? Pues sí, pero no creo que estén jugando. No se ve que como el 15 vaya a empezar. Como lo hemos visto allá con la gente de KLG, esos chavos de repente se dejan ganar 15 rondas y luego dicen ya no juegas y empatan el match, se van a overtime y ganan en el overtime. Pues bueno, uy, acá está la acción, la masacre acá de TryHard, ya se llevaron a todos. Por acá está en la plática, ya solamente queda aquí el Bang. Ahí con la bomba. El túnel es de B, va a entrar sin hacer ruido, muy espichadito, pero pues no creo que vaya a haberse quedado solo el side. Debe estar muy bien, ahí ya lo vio allá afuera. Ahora viene el call, ya lo vi acá, va a venir la plantación. Dice, no me hace nada y debería estar plantando. Debe, a su misión es sacar un poquito de dinero para su equipo. Así es, en ese momento va a plantar. Bueno, no sé que si el varo se da hasta que truena o solo con plantar. ¿Sí te lo da solo con plantar? Sí, plantando ya te da una bonificación de dinero, igual que en CSGO. Ok, pues bueno, este es el round número 5 de la segunda mitad, que es para el equipo de TryHard. Y es 15-5 el marcador. Y pues ya tenemos match point, señores. Échenle ganas. Match point para el equipo de TryHard. Vaya, yo no creí que se fuera a ir así de rápido, después de lo que vimos al inicio, tan pegados que iban, pero el equipo de TryHard ya se han... Ah, caray, me frisé yo. Se ha visto un poco más sólido. Se pausó. No sé qué haya sido. No sé, pero se pausó ahí. Bueno, vamos a ver aquí el Slow and Cat. Sí. Ya tienen ahí el push completo. Ya tienen dos ahí trabajando medio, más este que está en Cat. Vamos a ver qué está aquí intentando hacer el equipo de los terroristas. Están completamente en su side, al parecer. Bueno, aquí Donkey ya trabajando, que no les ven adelantar túneles de B. El Bang en larga, bien cegado. Otra más. Ahí ve cómo llueven granadas. Ya les cayeron por atrás ahí en larga. Y el Bang no, ni se entera que ya le van a caer. En este momento ya se voltea. Inteligentemente ahí el City no está pushando. Ya bien cegado en este momento. Si le pushan, le van a poder dar hasta knife. Pero pues ahí está, ya le cayeron. Ya queda aquí el veterano. Este es otro también del team. Ha de ser una banca. Y pues va a ir a asomarse. Ya no vio a nadie. Dice, ah, caray. Según yo, aquí había acción. Pues la bomba está plantada, señores. Pero es B. Vamos a ver si hay retake. Ya saben dónde está en este momento. Ya les está diciendo. Ahí esa. Se la lleva ahí el kill. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Y se le va ahí el recoil al slow. Bobuse entrando. Ya se lo llevaron. Van a levantar la bomba y pues. Va a ser GG, señores, para el equipo de TryHard. 16-5 en marcador. Por ahí lo habían cantado en el chat, según yo. Por ahí habían dicho más o menos así. Sí. Y pues, sí, pues. Se acabó, señores, GG. Se acaba este match. Y pues, ¿qué les decimos? Tenemos otro para las, ¿qué? ¿10 qué? A las 10:45 tenemos otro match. Ahorita les digo rápido quién es. Es entre el equipo de Single Gaming versus DGK. Y DGK es Team Day del servidor. Si los conocemos a todos los jugadores. Single Gaming, también pues ahí juegan, pero juegan un poco más en otro tipo de servers. Y pues bueno, señores, este primer mapa se fue rapidísimo. En 40 minutos se fue, poquito menos. Y la verdad es que yo me quedo con Slow. Dio un match muy bueno. Así es. Y pues, qué felicidad que al inicio hubo un poco de, pues de tú, mi. Sí, van una y una, dos a uno.
De una y una se estaban prestando la pelota. Pues excelente. Por ahí por las partes de los dos teams. Alfa va a tener que ganarle ahí al equipo de si no me equivoco. Ahorita te digo rápido. Al equipo de Insanity Gaming. No, 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 Insanity Gaming no. Y tengo aquí un desmadre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El equipo de Alpha Team le va a tener que ganar a Chilam Power si quiere seguir en el torneo. Ya que se juegan dos matches en la fase de grupos, porque son tres equipos. A Best of One, si quieres pasar a la fase de brackets, a la fase final, tienes que ganar solamente un match. Y pues aquí ya, como quien dice, TryHard asegura su pase, mientras que Alpha Team está obligado a ganarle al equipo de Chilam Power. Así es, y pues bueno, vamos a apagar el stream, volvemos por ahí de las 10, 10:40, vuelvo a comenzar con el crono, y pues nos estamos viendo, acompáñenos aquí en un ratito, que va a ser que más o menos como una hora. Exactamente una hora. Ok, Una hora y 4 minutos. ¿crees que lo puedas adelantar o ya están pactados los tiempos? Pues podemos verlo, pero yo creo que lo ideal podría ser que siguiéramos los tiempos, pero Okay, igual okay. avisamos ahí en Facebook cualquier cosa, estén al pendiente. Mucha gente me pregunta, oye, ¿quién va a jugar? En Facebook va a estar siempre ahí ya actualizado todo. Van a estar subiéndose las posiciones, los resultados, cuándo va a haber stream, todo eso para que estén ahí al pendiente de la página de Facebook, a ver si alguno de los moderadores puede ponerla, la de Olay Esports. Y pues regresamos en una hora más para el segundo match. Espero que aquí nos acompañen todos, porque la verdad es que va a estar muy bueno. Y pues nos vemos en un ratito más. Sí, señores, pues les decimos GG. En una hora volvemos con el stream. Mientras vamos a echarnos unos.